millones de manos, de obreros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Ecuador por Dentro presenta Dialogando sin Máscara. Dialogando sin Máscara. Análisis. Entrevistas. Y la participación ciudadana. Dialogando sin Máscara. Dialogando sin Máscara. Una producción de la Red de Comunicadores Populares de Manabí. La Red de Comunicadores Populares de Manabí. Dialogando sin Máscara. Dialogando sin Máscara. Análisis. Análisis. Dialogando sin Máscara. Hola, un cordial saludo a Manabí y al Ecuador que nos escucha a través de Ecuador por Dentro y la Red de Comunicadores Populares de Manabí. Desde esta noche, todos los sábados a las 19 horas, estaremos dialogando sin máscaras. Hoy comenzamos con un análisis general sobre la situación política que experimenta nuestro país a partir del proceso de transición que vivimos desde 2017, al pasar de un modelo económico y social que privilegió la inversión pública en educación, salud, vivienda, empleo, vialidad, universidades, servicios públicos, infraestructura en puertos y aeropuertos, por un modelo opuesto denominado neoliberalismo, que en términos prácticos tiene como finalidad eliminar subsidios a los combustibles, gasolina y diésel, privatizar empresas estatales como CNT, Banco del Pacífico, eléctricas, refinerías, un modelo que trae como consecuencias la reducción de salarios, despidos a servidores públicos y trabajadores, reducción de presupuesto a las universidades, mala atención en salud, crisis sanitaria, desempleo, corrupción, reparto, entre otros problemas que vivimos hoy en día. Esta transición, que inicia en el 2017 con la posesión de Lenín Moreno como presidente de la República, viene implementándose en América Latina mediante prácticas que Gene Sharp, autor del manual para el golpe blando, detalla en 198 métodos para derrocar gobiernos, métodos que son distintos y alternativos al desprestigiado golpe militar. Estas prácticas que Sharp desarrolla en 5 etapas son: primero, promover acciones como denuncias de corrupción sin pruebas, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores y noticias falsas amplificadas y legitimadas por grandes medios de comunicación y líderes de opinión, intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo en contra del gobierno en el poder o contra líderes y lideresas de alta aceptación popular. 3. Manifestaciones y protestas violentas. 4. Operaciones de guerra psicológica contra el gobierno, ganar las mentes y los corazones apelando al sistema de valores, creencias, emociones, prejuicios del público. Ejemplo, el gobierno te va a quitar a tus hijos cuando cumplan 10 años para adoctrinarlos, o los revolucionarios te van a quitar tu casa o tus propiedades. Y 5. Forzar la renuncia de la autoridad o el desistimiento o muerte política del líder de aceptación popular, o proscripción de la organización política. Es el caso ecuatoriano, brasileño, boliviano o argentino, lugares donde convergen actores políticos, corporaciones mediáticas, nacionales e internacionales, órganos de control como Contraloría o Fiscalía, jueces, ciertas ONGs, abogados, economistas, periodistas, los cuales han asumido un rol de legitimar la idea de que líderes de alta aceptación popular como Lula da Silva, Evo Morales, Alberto Fernández, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, son responsables de sobornos, corrupción, autoritarismo, censura al pensamiento libre y periodismo independiente. Aparece entonces la figura de lofar o guerra jurídica, término que aparece en los años 70 en los ejércitos para señalar mecanismos no convencionales de guerra entre países, utilizando para el efecto a los órganos de la función judicial. En América Latina se utilizó por primera vez por la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, con respecto a las acusaciones en su contra y de sus partidarios
durante el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con la consultora política Goberna, el término de lawfare se refiere a la judicialización de la política, es decir, la idea de que distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, obran juntos en contra de un espacio político, sea este oficialista u opositor. Romano menciona que lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, y se combina con acciones aparentemente legales, con cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin pruebas para lograr que pierda apoyo popular, para que no disponga de capacidad de reacción. Las estrategias de Sharp, que han sido un ejercicio experimental en América Latina, no surten efecto de forma inmediata, pues la realidad después de estas prácticas de hostigamiento a líderes políticos terminan desacreditando a sus autores y llevan al triunfo electoral nuevamente a líderes populares, como fue el caso de Alberto Fernández en Argentina. Esto pone en aprietos a los defensores del modelo neoliberal, pues la transición al neoliberalismo, sin duda, no ha podido ni podrá resolverse o sostenerse en los 4 años de actual mandato presidencial en el Ecuador, pues quienes controlan actualmente el Estado conocen el riesgo de que la tendencia política adversaria, que en Ecuador despectivamente denominan correísmo, retorne y desmonte la frágil estructura neoliberal que hasta ahora han construido. Es así entonces que la vía democrática, esto es, ganar limpiamente en las urnas o aceptar la voluntad popular si los neoliberales pierden las elecciones, será un obstáculo para la continuidad de su modelo, razón por la cual, abusando de la autoridad y de la ley, con reglamentos, oficios contrarios al mandato constitucional, utilizan el poder político para manejar el proceso de elecciones, todo esto con el silencio de la Corte Constitucional, los operadores de justicia y los órganos de control. Lo hemos visto en estos tiempos con el reglamento de aceptación de candidaturas del Consejo Nacional Electoral, que en plena pandemia no consideró mecanismos digitales como la videollamada y la firma digital para acreditar la declaración expresa de voluntad de ser candidato, aunque inclusive en juicios penales esto es posible. También lo vemos en la ilegítima eliminación de Compromiso Socialista 5 para evitar que esta organización participe en elecciones y en las opiniones de ciertos abogados que ahora proponen una descalificación de la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, haciendo mella de lo señalado en el artículo 104 del Código de la Democracia, norma que permite a Centro Democrático sustituir el candidato a la vicepresidencia hasta 48 horas después de la inscripción que recién inicia el 18 de septiembre del año 2020. Mientras tanto, en el frente económico, el ministro de Finanzas, en plena pandemia, en marzo de 2020 pagó 791 millones a los tenedores de deuda y en abril pagó 936 millones, a lo que se agrega la constante austeridad en el sector público, incluyendo el sistema de salud, pago a médicos, posgradistas, inversión en educación, obra pública, deuda a los gobiernos locales, entre otros. Lo que genera esta semana manifestaciones masivas en la ciudad de Quito y Guayaquil principalmente, pues los médicos, maestros, estudiantes, arriesgando inclusive la vida por el riesgo de contagio de COVID-19, no tuvieron alternativa que protestar para que paguen sus remuneraciones, les restituyan a sus plazas de trabajo o no les quiten recursos de la educación superior. Por el lado de la Corte Constitucional, su actuación es cuestionable, en tanto este que es el órgano máximo de control constitucional y sus decisiones son obligatorias para todas las funciones del Estado, en más de una ocasión ha resuelto casos contradiciéndose a sí misma, como ocurrió por ejemplo el 10 de septiembre de este año, cuando mediante una sentencia los jueces constitucionales permitieron al ministro de Finanzas, Richard Martínez, reducir la preasignación presupuestaria del Fondo de Universidades y Escuelas Politécnicas, violando de forma flagrante la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos. Con esto, lejos de inaugurarse la justicia en el Ecuador, como lo dijo en una entrevista la fiscal Diana Salazar, lo que se inaugura en el país son mecanismos de facto para reformar la Carta Magna, pues el precedente del recorte a las universidades deja abierta la puerta para que oficios circulares de viceministros tengan más valor que nuestra norma suprema. Con lo cual, los ciudadanos y ciudadanas quedamos en indefensión frente al poder gubernamental. En ese sentido, es preciso reflexionar sobre lo que queda de la democracia,
como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en circunstancias que actores como el Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Fiscalía, jueces, abandonan su misión que es garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos, la búsqueda de la verdad y la justicia, para doblar la rodilla y con sus acciones y omisiones permitir el hostigamiento a políticos de alta aceptación popular. Finalmente, lo que ocurre en Ecuador debe entenderse desde un contexto más grande, desde la disputa entre países como Estados Unidos, China o Europa por los mercados internacionales y los recursos naturales. América Latina es un mercado de 629 millones de habitantes que además cuenta con reservas de petróleo, litio, plata, oro, cobre, estaño, entre otros que sirven de combustible para imprimir monedas, construcción naval, baterías de celulares, etc. Para cerrar, les dejo con una reflexión sobre la situación de la democracia en nuestro país y América Latina, en circunstancias que desde las propias instituciones y gobernantes, legisladores, fiscales, contralores, jueces, ONGs, abogados, corporaciones mediáticas, periodistas, partidos políticos, se juntan en barricadas para impedir que sus adversarios lleguen al poder por la vía democrática. Por ello es importante estar alerta para defender y radicalizar la democracia y el respeto a la voluntad popular. Dialogando sin máscara. Dialogando sin máscara. Análisis. Entrevistas. Y la participación ciudadana. Dialogando sin máscara. Dialogando sin máscara. Una producción de la Red de Comunicadores Populares de Manabí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos cibernautas, a todos quienes a través de las plataformas de Ecuador por Dentro y la Red de Comunicadores Populares nos ven sábado a sábado con este su programa Dialogando sin Máscara. Hoy estamos con un destacado personaje de la provincia de Manabí. Y digo destacado, ¿por qué? Porque hemos visto su hoja de vida y está vinculado con sectores sociales, con sectores políticos, con una preparación también académica, algo que de pronto es muy útil para la sociedad y por ende viene a resultar de mucho atractivo para los ciudadanos que se aprestan a nombrar próximamente a sus asambleístas. Decíamos que estamos con el joven candidato del Movimiento Nueva Generación, Listas 95, Manuel Solórzano. Bienvenido, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Quién es este personaje del que hoy estamos junto a él? Bueno, gracias por la oportunidad de este espacio que me permite llegar a los hermanos ecuatorianos, a nuestros hermanos manabitas. Un abrazo solidario a todos aquellos quienes han perdido sus familiares producto de esta crisis sanitaria que nos ha afectado tremendamente a todos. Un abrazo a ellos. Esperamos que esto termine pronto. Bueno, Manuel Solórzano, un joven nacido en el Carmen, hijo de padres siempre vinculados y preocupados por el bienestar común. Desde muy joven me vinculé con organizaciones sociales, con los barrios, con las organizaciones campesinas. Siempre he estado en las luchas y las causas por las que nos obligaron en algún momento a salir a las calles a protestar y a pedir que nuestros derechos sean respetados. Venimos de esa, justamente de estas luchas que han marcado la historia de nuestro país y que hoy estamos acá, ¿no? A través de esas oportunidades y esos espacios que nos han reconocido, hemos procurado siempre el bienestar común. ¿Desde cuándo en el mundo de la política, en este mundo que en los últimos tiempos ha marcado una gran diferencia, no necesariamente de prestigio, sino de desprestigio, los actos de corrupción están a la orden del día, se ven casos por todo lado, y los asambleístas no solamente que traicionan sus convicciones políticas, sino que también se aprovechan de los recursos del pueblo ecuatoriano a través de su personificación al buscar réditos negociando con el gobierno central, en fin? Bueno, todos los actos que hacemos como seres humanos siempre terminan siendo políticos. Si lo decimos así, digamos, como cuando estaba en la escuela siendo dirigente en mi escuela,
posterior al colegio, pero activamente en la política empezamos en el año 2003. Formamos un grupo de amigos, un colectivo que se llamaba Imperio del Sol en el Carmen, algunos personajes destacados en mi cantón, con los que siempre nos reuníamos para discutir sobre lo que pasaba en nuestro país, en nuestro cantón, y qué podíamos hacer para cambiar aquello, ¿no? A raíz de eso nos involucramos, en mi caso, en la dirigencia de los barrios en mi cantón, lo cual me llevó a ser dirigente nacional de las organizaciones barriales. Apoyamos en el proceso de la formación de la Federación de Productores de Plátanos del Ecuador, producto de esa lucha que estábamos en contra de lo que hacían algunas exportadoras de plátano, en este caso la Novoa y otras vinculadas a esa familia, ¿no? Eso nos llevó a conectarnos en este proceso con la Revolución Ciudadana en su momento, y de ahí empezamos a caminar ya en el andar político directamente con un partido, ¿no? Usted decía que todos somos, y de una u otra manera, políticos por excelencia. Nuestra práctica definitivamente lo es así, pero no todos asumimos una política partidista. De ahí que tenemos esta serie de bemoles que nos toca enfrentar, fruto de la falta de formación y escuela política por parte de los ciudadanos. ¿Usted cómo busca enfrentar esta campaña, tomando en cuenta que la situación económica del país, los fondos son totalmente restringidos, pero tenemos las redes sociales por un lado, sin embargo, nada se mueve si no hay un recurso, un colchón que nos permita avanzar? Nosotros vamos a recorrer, pero más que todo somos respetuosos de la ley. No queremos ni vamos a de pronto hacer lo que hacen la mayoría, de caer en temas de gastos excesivos en campaña, de tratar de conseguir la aprobación, el respaldo de la gente comprando conciencia. Creo que si nosotros como nueva generación estamos en contra de todo lo que ya está establecido de manera errónea en nuestro país, una de las cosas es esta, justamente. Queremos demostrarle a la gente que con ideas, sin tener los recursos tampoco exorbitantes como para decir que llegamos o alcanzamos un escaño porque gastamos más dinero que los demás, eso no lo vamos a hacer. Nosotros procuramos ser coherentes con nuestras acciones. Buscamos una forma distinta de hacer política, una nueva generación de políticos que realmente vayan en pro y el bienestar de todos. Manuel Solórzano tiene toda la entera confianza de que va a llegar a la Asamblea Nacional. Sí, confiamos en que ese respaldo que estamos recibiendo de los amigos, de los ciudadanos, de los dirigentes, de mucha gente que durante mucho tiempo ha venido conociéndonos, ha venido siguiendo nuestra trayectoria, que sabes que somos personas honestas, que siempre y que nos involucramos en este mundo de la política justamente para servir, que de alguna otra manera hemos buscado la forma de formarnos política ideológicamente, leyendo, alimentando nuestro conocimiento con los procesos que se han venido dando en Latinoamérica y en el mundo. Estamos aquí justamente para servir y para que realmente las cosas que en algún momento, cuando nos metimos a las luchas sociales, nos llevaron a comprometernos con estas causas, pues, que se concreten. Buscamos que la sociedad, que el mundo sea más justo, más humano, más solidario, cosa que no está pasando. Vemos que una crisis sanitaria le sacó la máscara a muchos, cuando debieron ser más humanos, más solidarios con la gente, justamente donde fue lo contrario, donde ha pasado lo contrario. Entonces, estamos a tiempo para cambiar. Si bien es cierto, la política tal como la concebimos es lo peor que puede existir para los seres humanos, pero realmente ese no es el objetivo de la política. Yo creo que la política es la forma y la herramienta en la que los seres humanos buscamos el bienestar para todos, el balance, el equilibrio, para que los que más tengan aporten y ayuden a construir una sociedad equitativa, pero que también los que menos tienen tengan esa posibilidad de progresar, de bienestar, que no sea necesariamente el bienestar o el progreso se va a medir porque tengo más dinero en mi bolsillo.
Bienestar es tener una buena salud, una buena educación, una vida digna, cosa que de pronto algunos confunden. Entonces, estamos justamente para eso. Yo creo que los jóvenes y las personas de bien no debemos rehuir del tema de la política, porque vemos muchas personas que de pronto nos quedamos un tiempo observando lo que pasaba. Pero el hecho de no hacerlo también es ser parte y cómplice de este proceso. Si somos personas que procuramos el bienestar, que queremos que estas cosas cambien, obligadamente tenemos que involucrarnos en la política. Buscar esos espacios para ayudar a las personas. Si la gente buena no se mete en la política y busca y procura ayudar, vamos a seguir viendo que los que más tienen, que los que representan intereses egoístas y mezquinos, van a seguir manejándolo. Y ya sabemos cómo ha venido funcionando esto. Bien, vamos a entrar directamente a lo que significa la política partidista. Recuerden, están ustedes viendo su programa Dialogando Sin Máscara. Volvemos en instantes. Dialogando Sin Máscara. Dialogando Sin Máscara. Análisis. Entrevistas. Y la participación ciudadana. Dialogando Sin Máscara. Dialogando Sin Máscara. Una producción de la Red de Comunicadores Populares de Manabí. Estamos nuevamente en este subprograma Dialogando Sin Máscaras a través de la Red de Comunicadores Populares de Manabí, de Ecuador por Dentro, de sus plataformas, tanto en Facebook Live, así como también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y nos encontramos con el candidato a la Asamblea Provincial, el señor Manuel Solórzano, por las listas 95, Movimiento Nueva Generación. El mundo de la política, como decíamos, de a poco se ha venido a menos, fruto de las propias acciones de sus protagonistas. Sin embargo, usted nos señalaba que tuvo un acercamiento, una militancia, si se quiere, con la Revolución Ciudadana. Usted es uno de los regenerados o de los renegados que en un momento decidió abandonar el barco. No lo somos. Seguimos construyendo este proyecto político que no necesariamente es exclusivo ni propiedad de determinado partido. Esto nació, creo que esta nueva generación de hacer política para muchos de nosotros nació, considero yo, en el 2003, cuando en su momento se identificaron los forajidos en contra de todo lo que estaba. Desde ahí muchos jóvenes empezamos a caminar en un proceso, nos encontramos en un proyecto político que se llamó Movimiento Alianza País, pero seguimos construyendo y no necesariamente hemos desertado ni estamos en contra de aquello, seguimos en pro de lo que nos identificó en su momento con Alianza País. Seguimos construyendo este proceso. Somos de izquierda. Y en base a lo que pensamos, a nuestra ideología. A eso me iba a referir. Nueva generación es de izquierda. Usted es de izquierda. Así es. Somos de izquierda. Y están claras nuestras acciones, las que se han venido dando a lo largo de nuestra trayectoria. Al lado de quién siempre hemos estado. Al lado de los barrios, de los campesinos y de los excluidos de nuestra patria. ¿A qué le apunta en caso de que usted gane la asamblea? ¿Cuáles son los proyectos que tiene previsto para la provincia de Manabí? Principalmente, aunque ya en el seno de la legislatura uno tiene que caminar en conjunto porque por el número de votos se toman las decisiones. Claro que sí. Yo creo que las ideas son claras y son las que les conviene al país. Tenemos tres ejes importantes sobre los que vamos a trabajar. Uno de aquellos es el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, con todas sus aristas. En el tema de transparencia, hay que reformar la ley de contratación pública. Hay algunos vicios y vacíos que permiten a la hora de ejecutar y de accionar algunas trampas. Yo creo, por ejemplo, en la ley de contratación pública, que al igual que en el tema de consultorías, donde la contratación es directa, te obligan a que el contratista presente la oferta en físico y la suba al portal. ¿Por qué no se hace lo mismo en los temas de licitación, donde los montos son mucho más fuertes y generan mayor interés de algunas personas? ¿Por qué no hacemos que ese proceso
sea en línea, que los oferentes suban a un portal en línea su oferta, y que si tienen mal una documentación, que si tienen realmente cumplen o no con las garantías, con la experiencia, con la oferta técnica y la económica, pues eso lo vamos a observar mucho. No solamente la comisión técnica, que en muchos de los casos se reúne a puertas cerradas y termina al final del día, producto de ese vicio que hay ahí, favoreciendo a quien les conviene, a sus intereses y no a los intereses de un conglomerado. Entonces, eso es una de las cosas que hay que cambiar. El tema, por ejemplo, de los concursos de los jueces, debe ser también así mismo, en línea. Tenemos que transparentar todas las acciones del Estado. ¿Queremos combatir la corrupción? Transparentemos todas las acciones del Estado. ¿Sí? Al momento que eso lo hagamos, que hagamos en línea, que lo hagamos público, desde que un juez o un funcionario va a rendir su prueba, su versión, que estén las cámaras grabando, que estén escaneando la respuesta, para ver realmente que se garantice que el que mejor tiene el puntaje, que los mejores elementos de nuestra patria realmente lleguen. Y no vayan bajo la venia ni el consentimiento de determinado político o de determinado gobierno de turno. Si queremos acabar realmente la corrupción, tenemos que procurar que los mejores elementos de nuestra patria estén en las instancias que deben estar. La mujer, por lo general, se defiende sola y tiene toda la capacidad para hacerlo. Y nosotros, desde estos espacios, siempre buscamos esa equidad de género. Y su formación política, su preparación, está a muestra de todo el país y de todo el mundo, con la participación en diferentes instancias del quehacer social, político, económico, científico, deportivo, cultural. ¿Usted cómo mira a la mujer? ¿Qué va a hacer para reivindicar sus derechos? Y como decíamos, más allá de lo que ellas puedan hacer, esta vida es de dos, del compañero hombre y de la compañera mujer. Tengo una buena formación desde mi hogar. Mi madre nos enseñó, yo creo que desde ahí empiezan realmente las cosas a hacerse bien. Si nosotros en nuestros hogares formamos bien a nuestros hijos, tenemos una mejor sociedad. Mi madre nos enseñó a colaborar con las tareas del hogar. Si algo tenemos, al menos mis hermanos, mi hermana, es que no somos ni machistas, ni pensamos que la tarea, por ejemplo, en la casa del hogar es exclusivamente de la mujer o de mi esposo. Colaboro en mi casa, desde ahí empiezan ustedes. O sea, desde ahí empieza realmente el reconocimiento. Yo puedo decir, sí, vamos a hacer tal ley, pero si dentro de nuestro hogar no somos coherentes con lo que realmente proponemos, estamos mal. Hay muchos temas que se han alcanzado en el tema de los derechos de la mujer. Hay mucho por hacer, hay un camino todavía que falta mucho por recorrer en el tema de igualdad de derechos y de acciones también, ¿no? Reconocemos que a la mujer se le dio un espacio importante en el gobierno anterior, que hay algunas cuestiones que faltan todavía por hacer. Y obviamente que estamos dispuestos a conversar con los colectivos que están en el pro del beneficio de las mujeres, pero también hay que tener claro algo. También estamos a favor de la vida y a favor de los derechos de los niños y de la familia. Vamos a cuidar eso también. Si bien es cierto, reconocemos libertades, reconocemos derechos, pero también hay que proteger a quienes todavía no pueden defenderse. Muy bien, usted está en sintonía de la Red de Comunicadores Populares de Manabí con su programa Dialogando Sin Máscara. Hoy, con nuestro candidato a la Asamblea, el señor Manuel Solórzano, de las listas 95. En esta tertulia, en este diálogo abierto, los jóvenes, de alguna manera usted los representa, sin embargo, hay que hacer temblar la tierra, decía Juan Montalvo. ¿Qué serían de los jóvenes si son humildes con el tirano y no hacen temblar la tierra? En nuestro medio, el país vive hecho pedazos. El gobierno nacional de Lenín Moreno, calificado como traidor por sus acciones, tomando en cuenta que fue con una propuesta política, en este caso de la Revolución Ciudadana, y en ese entonces de Alianza País, fue traicionado abiertamente y vendió el alma al diablo, como se dice popularmente. Los jóvenes han jugado un papel fundamental, principalmente en las jornadas de octubre, concomitantemente con el sector indígena y de los trabajadores
en la capital de la República, capital que es un crisol de la nacionalidad. No podemos decir que los quiteños se han levantado, se levantó todos los que habitan en Quito y que responden a diferentes partes, no solo de nuestro país, sino incluso hasta del exterior, porque los ciudadanos extranjeros, de una u otra manera, que viven ya mucho tiempo en nuestra región, tienen también derechos y también tienen obligaciones. Pero este joven que hoy le estamos entrevistando, ¿se va a quedar solo en los círculos, en los pasillos de la Asamblea, o va también a salir a las calles en caso de que sea necesario hacerlo para reivindicar el derecho de esa juventud de hombres y mujeres que hoy están perdiendo en el mundo de la educación, por ejemplo? El nivel académico está bajando ostensiblemente porque les recortan el presupuesto. Sin embargo, hay otros que le apuestan a desmantelar el sistema educativo. Este gobierno ha recortado, como está recortando a los gobiernos autónomos descentralizados, los presupuestos de más del 20.5% en la mayoría de los casos en lo que tiene que ver a los gobiernos parroquiales. Pero aquí están inmersos los jóvenes. Y digo porque ustedes se han denominado Movimiento Nueva Generación. Y esa generación tiene que estar en estos estamentos. ¿Cuál va a ser su forma de lucha en el futuro inmediato? Ya lo hemos dicho y lo volveremos a repetir siempre. Más que todo, no con nuestras palabras, con nuestras acciones. Si en el pasado lo hicimos, si en el pasado nos vimos obligados a salir a las calles, exponiendo nuestras vidas por procurar una mejor sociedad, ¿por qué no seguir haciéndolo? No somos lo que hemos buscado estos espacios para bienestar común, ni para acomodarnos con un puesto, ni acomodarnos por alguna dádiva que nos den. Desafortunadamente tenemos una asamblea muy cuestionada por aquello y es lo que a la sociedad genera mucha desconfianza por esto. Los jóvenes debemos seguir, más bien hago un llamado a la juventud que tenemos una herramienta interesante, que tenemos una ventana en la que estamos viendo qué es lo que pasa en el mundo, Facebook, Instagram, Twitter, pero el problema es que no hay esa capacidad de analizar políticamente lo que sucede. Yo creo que ahí es una gran deuda, no le contesté anteriormente a aquello, es una gran deuda que tienen los partidos y movimientos políticos. Formación política, formación ideológica, es la que ha permitido, el no tener aquello, es lo que ha permitido que existan caciquazgos, caudillismos en nuestro país, que se ha mantenido durante mucho tiempo en una generación que afortunadamente hoy ya está, por la ley de vida, ya está dejando eso. Es cuestión ya de nosotros, de los jóvenes, retomar estos espacios, luchar desde cualquier ámbito, respetando el derecho a la vida y el derecho de los demás, pero también teniendo claro algo, que si no salimos, si no exigimos nuestros derechos, seguiremos viendo y cada día siendo más pobres también, viendo cómo estas élites que nos han venido gobernando van a seguir dominando a nuestra clase política, a nuestros destinos y van a seguir perjudicando a nuestro pueblo. Algo que también se me escapaba, usted, ¿qué va a hacer con la provincia de Manabí? Yo creo que Manabí debe, existe en el mundo 1.200 zonas económicas especiales. ¿Por qué no Manabí ser una de aquello? Una zona económica especial en la que se permita bienestar a quienes vengan a invertir a la provincia, en la que se permita igualdad de oportunidades para quien produce y para quien exporta y para quien trae productos acá. Necesitamos hacerlo. Bueno, además de eso, lo que estamos proponiendo en el sector agrícola no solamente va a beneficiar a Manabí, va a beneficiar a todos los agricultores. Queremos a través de la ley constituir sistemas de comercialización justo, en la que el productor al momento de vender su producto reciba el precio justo, que de pronto el intermediario tenga un margen de ganancia, pero que ese margen no sea exagerado ni en contra de quien arriesga un capital, de quien produce, y también de los exportadores o los grandes empresarios. Creo que la sociedad debe tener un equilibrio y un balance, pero más que todo mirando a quien produce. Si nosotros no garantizamos que el agricultor reciba un beneficio justo, en 5 años más vamos a morirnos de hambre, porque va a haber una mayor deserción del campo a la ciudad. Necesitamos asegurar
que nuestros productores, al momento de, justamente en la fecha cuando vendan sus productos, no haya una sobreproducción de alimentos. Tenemos una élite o grupos empresariales fuertes que aprovechan justamente las fechas cuando nuestros agricultores van a sacar sus productos a vender, importan toneladas, miles de toneladas, en el caso, por ejemplo, del maíz. Justo en las fechas donde nuestros agricultores venden, invaden el mercado, y resulta que cuando ya nuestro agricultor va a vender el producto, tiene que venderlo mucho menos al costo de producción, porque su producto se le daña. Entonces, ahí tenemos que fortalecer. ¿Qué pasó con la UNA? ¿Por qué han venido? Todo ha sido direccionado para que la empresa privada se apodere de lo que tenemos como aparato estatal. Entonces, yo creo que ahí hay que fortalecer la asociatividad, hay que fortalecer los sistemas de almacenamiento, los sistemas de crédito también. Vemos, por ejemplo, una CFN que en los últimos años se dedicó, en vez de prestarle directamente el dinero al productor, al emprendedor, se lo presta a las instituciones privadas, bancarias o de crédito. Se lo prestan al 5%, pero al final del día esas instituciones privadas, al agricultor, al productor, al emprendedor, le terminan cobrando 24%. Eso es injusto, eso es inhumano. Eso tenemos que terminar con esa práctica. Tenemos entidades financieras estatales que se supone que han sido creadas para favorecer a nuestros hermanos agricultores, para nuestros pequeños empresarios y para los empresarios grandes. Pero resulta que al final del día al que más se le cargan es a la clase media o al pequeño emprendedor. En el tema del emprendimiento, es necesario establecer periodos de gracia de 5 años, de 10 años, dependiendo del monto de inversión, a fin de que ese productor o ese emprendedor tenga la posibilidad de crecer, de tener un margen de ganancia y de poder seguir aportando a la sociedad. Pero vemos que usted tiene un emprendimiento, tiene un producto, por ejemplo, una barra de chocolate, quiere sacar un permiso sanitario. Mucha gente termina vendiendo y no hemos salido, y eso es un gran problema también. No hemos pasado al siguiente nivel en el sentido de que solamente somos productores de materia prima. No hemos podido darle valor agregado porque al momento de querer generar un crédito para poder dar un valor agregado, generar más fuentes de empleo, nos encontramos que las entidades bancarias nos hacen perder tiempo, nos hacen gastar dinero, nos cobran extra por querernos dar un crédito, nos cobran una coima para que nos puedan aprobar un crédito y después de varios meses no nos dan nada. Mucha gente por eso deja de hacerlo y dice, no, bueno, tengo mi cacao, vendo el cacao y no hago nada más que vender la materia prima. Entonces necesitamos fortalecer ese emprendimiento. Que al momento de que ese empresario, ese joven que tiene una idea de vender algún producto con valor agregado, se le den todas las oportunidades, tanto en el registro sanitario. Por eso los municipios, y ahí es una propuesta mía, los territorios con más competencias y recursos. Si aterrizamos esas competencias que están todavía en el órgano central, las aterrizamos y que, claro, el órgano central no pierda la rectoría, la vigilancia, el control, pero que la ejecución la aterricemos en los territorios, yo creo que las cosas van a funcionar bien. Ahí hablamos, por ejemplo, también, si nos vamos metiendo un poco al tema de la vialidad rural, yo creo que los consejos provinciales deben transferir competencias y recursos a los municipios, a las juntas parroquiales, a fin de que esa maquinaria, ese equipo y esa predisposición que tienen los presidentes de los gobiernos parroquiales sea bien aprovechada en los territorios. Tenemos un gran problema con aquello. Todo ha sido centralizado en Puerto Viejo, hablando de nuestra provincia, desde el Consejo Provincial. Y al momento que esa maquinaria debe llegar a un territorio, el 40% de ese presupuesto que se tiene para mantenimiento de una vía se queda en la carretera. Se queda en la carretera, se queda en que de pronto el operador de esa maquinaria sale día lunes, pero llega martes al mediodía y se va jueves al mediodía y resulta que es la semana que trabaja. ¿Quién responde por aquello? Necesitamos por aquello que los consejos provinciales transfieran, que se haga una reforma en el COTAC para que esto aterrice en los territorios, tanto en vinculación con, sin que pierdan tampoco lo que digo, ¿no?, sin que pierdan la rectoría, el control, pero que esto sea más aterrizado en el tema de vialidad rural, entre coordinación entre municipio y gobierno parroquial. Hay un tema también que viene
dañando y lastimando a nuestros hermanos campesinos cuando quieren moverse del campo a la ciudad. Las leyes no pueden ser hechas bajo una misma lógica sin considerar las dinámicas y las realidades de cada territorio. Si en la Constitución reconocemos que nuestro país es megadiverso, pluricultural, ¿por qué aplicamos leyes que no reconocen aquello? Tenemos problemas con nuestros hermanos campesinos que, desafortunadamente, por la realidad de nuestros territorios, por la característica de nuestros territorios, es difícil meter un bus a una comunidad de Barraganete, por ejemplo, de Tres Puntas, meter un bus o las ramales que alimentan a ciertas vías principales. Y eso quieren hacerle aplicar. ¿Por qué no dejamos que, por ejemplo, en el tema de la constitución de compañías de transporte mixto, en el tema de competencias de transporte, ¿por qué no el gobierno no ha seguido entregando el resto de competencias a los municipios? Ya son algunos años que los municipios tienen que han demostrado, con errores y falencias, han demostrado sostener esa competencia. Démosles más, demos un poco más. ¿Por qué? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Dicen que los que se dedican a la actividad de transportación de carga y de personas en la zona rural no quieren asociarse porque no les interesa. Falso. La gente ha desertado de organizarse porque todo fue centralizado aquí. Y resulta que un trámite para constituir una compañía de transporte mixto se demora de 5 a 10 años. Si usted quiere que eso funcione más rápido, y ejemplos, y puede hablar con cualquiera de las compañías que se han constituido, tiene que dar un dinero determinado para que en el término de 1 o 2 años le den. En 1 o 2 años, cuando esa competencia, estando en un municipio, no creo que se demore tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí esas cosas debemos aterrizar competencias a los territorios porque los municipios y las juntas parroquiales son los que están en contacto más permanente con la ciudadanía y es contacto directo. Entonces, yo creo que ahí las cosas van a empezar a cambiar. En el tema de juventud, de emprendimiento e innovación, ya lo dije, necesitamos fortalecer líneas de créditos blandas, facilitar la prestación de dinero a los jóvenes, más que todo que se dinamice los créditos y que se simplifiquen los créditos. Hoy en día, por bondad de la tecnología, la información está cruzada. Yo no veo por qué, si a usted le dicen que va a ser un crédito de $1,000, de $500 para un emprendimiento, resulta que le mandan a sacar certificado de no deber en tal lugar y todo, cuando esa información está en línea, ¿por qué hacen perder tiempo a la gente? O sea, yo creo que ahí hay cuestiones que tenemos que eliminar y, claro, se necesita de una ley, de un reglamento que facilite esto. No ha habido la voluntad, siempre se ha hablado de hacerlo, pero no ha habido la voluntad. Bien, usted está mirando Diálogo Sin Máscara y deberá sacar sus propias conclusiones. Aquí tratamos de que nuestro entrevistado se desarrolle y explique lo que piensa, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus proyectos, y el entrevistador no busca ser el protagonista. Volvemos luego de contados instantes. Dialogando sin máscara. Dialogando sin máscara. Análisis. Entrevistas. Y la participación ciudadana. Dialogando sin máscara. Dialogando sin máscara. Una producción de la Red de Comunicadores Populares de Manabí. Volvemos con este subprograma Dialogando sin Máscara, este aporte de la Red de Comunicadores Populares de Manabí, un periodismo alternativo que está conformado por el colectivo Ecuador por Dentro, que aglutina a escritores, a periodistas, a comunicadores populares, principalmente a jóvenes y gente emprendedora que está vinculada muy en particular con el turismo comunitario. Somos un colectivo bastante amplio y que busca justamente esa alternabilidad. Permitir que aquellas personas que por obvias circunstancias no tienen la oportunidad de dirigirse a través de los medios convencionales, lo hagan a través de los medios alternativos. Ustedes saben que lamentablemente se ha buscado dirigir políticamente para responder principalmente a los estamentos de poder la comunicación convencional. Nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades y de las limitaciones económicas,
hacerlo de forma alternativa para nuestra gente que más lo necesita. Y son nuestros candidatos, los vínculos y la esperanza que no se quiere perder, pese a los pésimos resultados que se han obtenido tanto en el gobierno central, así como también en la Asamblea Nacional y los demás estamentos estatales hoy completamente politizados y que responden más bien en atacar a una persona antes que buscar construir espacios democráticos y mejores de vida para los ciudadanos. Usted cuando esté en la Asamblea Nacional va a recorrer los pasillos, va a visitar a los otros movimientos y partidos políticos para buscar acuerdos, ¿y con qué fin? Siempre los acuerdos serán en beneficio de todos, en beneficio de mi provincia. Y obviamente que conversaremos con las diferentes bancadas o líneas políticas que existan dentro de la Asamblea, pero para beneficio de nuestra provincia. Sin que aquello signifique que estoy a favor de la derecha, porque obviamente nos identificamos por nuestras acciones mismas, con nuestro caminar y nuestra vida, con la izquierda. Somos de izquierda y en ese sentido procuraremos ser coherentes con lo que buscamos. A veces, y en esto nos ha dado un ejemplo la bancada de la Revolución Ciudadana, que no buscaban la mayoría, por lo menos en la etapa en que guardaron las distancias o se separaron con Alianza País, porque eran mayoría en ese entonces. Pero después la coherencia política permitía que vayan como minoría. Ustedes son de izquierda, perfecto. No tienen candidatos a la presidencia ni vicepresidencia de la República, más sí para la Asamblea. En el supuesto caso de que un representante de la derecha, que puede ser Isidro Romero o puede ser Guillermo Lasso, vaya de la mano con la Revolución Ciudadana, con Andrés Arauz, es un ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar a qué partido o se van a mantener al margen, como diciendo yo aquí me lavo las manos y allá que se maten ellos? Antes dije que si los buenos no nos comprometíamos, nos involucramos con la política, no teníamos por qué quejarnos de lo que pasaba. Jamás estaremos a favor de la derecha, y mucho menos de quien ha representado lo peor que ha tenido la política en estos últimos 20 años. ¿Está en estos casos dando su apoyo a Andrés Arauz? Al que se identifique con las causas del pueblo. Si es que acaso él pasase. Por supuesto que sí. Perfecto. Usted, amiga, amigo, ha estado en este programa con el único fin de que saque sus propias conclusiones, de que sea protagonista de la historia, de que usted pueda decir, este candidato nos conviene, este candidato está ofreciendo lo que y creemos que lo va a cumplir, pero la última palabra la tiene usted. A través de este espacio buscamos democratizar ese pensamiento, esa posición, en este caso, de lo que tienen los candidatos que terciarán en las próximas elecciones de febrero, unos para la presidencia, otros a la vicepresidencia, otros para asambleístas nacionales, otros para asambleístas provinciales. Le queremos pedir en este espacio, en este momento ya prácticamente para terminar, que primero nos diga, aparte de todo lo que nos ha expresado, ¿qué es lo que primero va a atacar? ¿Qué es lo que primero va a hacer sentir que Manuel Solórzano llegó a la Asamblea para dejar marcada una posición y que no va a claudicar ante nadie? Una de las primeras cosas que haré es que pediré que se reforme la ley de administración de la Asamblea. No podemos seguir permitiendo, si queremos ganar la confianza de la gente y que también se garantice la participación y la alternabilidad de quienes nos están apoyando como candidatos también, es que quien no asista en tiempos determinados en la Asamblea, que desocupe. No podemos seguir sosteniendo gente. Tenemos una Asamblea donde hay un nivel de asistencia inaceptable, donde hay un nivel de producción de leyes inaceptables. Y es lo primero que haré, proponer que quien no asista por determinadas ocasiones a la Asamblea, que sea destituido y que se le dé paso a su alterno. No podemos justificar
que a la hora de votar o que a la hora de tener el respaldo, proponer proyectos interesantes para la ciudadanía, en beneficio de la ciudadanía, se dejen de tratar o de aprobar por la ausencia de nuestros compañeros, de los compañeros asambleístas. Eso ya no tiene que pasar. Eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Vamos a procurar que todo lo que tiene que ver con lo que ha venido dañando, sin que se sienta o se vea que estamos utilizando la política como venganza, no, tampoco ese es el objetivo. Pero si queremos cambiar lo que nos ha venido lastimando y dañando, tenemos que empezar primero casa adentro. La asamblea no puede seguir permitiendo que asambleístas que no presentan proyecto de ley, que asambleístas que no asisten a la asamblea, sigan ganando sueldos sin producir ni hacer nada en beneficio de nuestra gente. Tiene 2 a 3 minutos para que haga proselitismo político libre, pero antes de ello queremos comentarles a nuestros amables televidentes que este tipo de entrevistas nosotros no cobramos. No son publi reportajes, ni publi entrevistas, ni nada que se lo parezca. Es completamente nuestra función altruista en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad, como conscientes que somos de que tenemos que aportar como ciudadanos con nuestro granito de arena, y en este caso desde la comunicación. Estimado, casi le digo asambleísta ya, ojalá se haga realidad porque usted así lo quiere y porque sus pensamientos, sus proyectos, todo lo que ha expresado aquí en este programa, así lo amerita. Tiene esos 2 o 3 minutos. Gracias por el espacio y la oportunidad nuevamente, ¿no? Hermanos manavitas, los invito a acompañarnos en este proceso que busca, más que alcanzar un espacio en la asamblea, busca una transformación que todavía no se ha concretado. Denos las oportunidades a la gente joven, a los que de pronto venimos con un trayecto y caminar a favor de las causas sociales. No permitamos que los mismos de siempre, que las grandes chequeras o que los empresarios que han venido utilizando la política como una herramienta de blindaje y extorsión, sigan estando y ocupando esos espacios de poder. Denos la oportunidad a gente como nosotros, que estamos y que procuramos un bienestar para todos, que no tenemos los recursos suficientes como para ir a un pueblo o como para ir a sus casas a decirle: aquí hay $20, vote por mí. No tenemos eso. Tenemos las ideas, tenemos el corazón, tenemos la voluntad. Vamos a quemar las suelas, vamos a llegar a sus hogares. Permítanos escuchar lo que ustedes nos proponen y permitan también que ustedes nos escuchen. Denos ese espacio. Al final, cuando llegue el día de las elecciones, al final de la papeleta, busquen la lista 95. Estamos al final de la papeleta, pero vamos a estar primero en el corazón de los manavitas. Muy bien, ustedes lo han escuchado, al señor Manuel Solórzano, candidato a la Asamblea Provincial de Manabí, quien en esta ocasión ha participado de su programa Dialogando Sin Máscara. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Felicidades. Más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero. Como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz.